Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen: tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía. Y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hagámonos una pregunta. ¿Cómo somos hoy y cómo estamos caminando hacia la Navidad? ¿Qué Navidad queremos vivir? ¿Cómo estamos preparando el pesebre de nuestros corazones? A veces podemos decir que también nosotros nos portamos como esos niños caprichosos del Evangelio, porque todo lo queremos a nuestra manera. Recordemos, no podemos ser discípulos a nuestra manera, no podemos ser hombres y mujeres de antojos y conveniencias. Tenemos que hacer las cosas como Jesús quiere. Por eso, esforcémonos por ser como Jesús nos quiere y nos necesita para servir a la comunidad, a nuestra familia y a la misión que se nos ha encomendado. Por esto, mis queridos hermanos, no vivamos más una relación con un Dios y una fe y una vida cristiana y un matrimonio y un sacerdocio a nuestra manera. Podemos decir basta ya de caprichos que nos llevan a la mediocridad e infidelidad. Busquemos la sabiduría de Dios que se manifiesta en nuestras obras, en nuestra vida nueva. Y por esto con el salmista cantamos: dichoso el hombre que confía en el Señor. Que con esa confianza vayamos caminando con alegría. Yo les invito a que todos seamos hombres y mujeres de fe, que ante Jesús rompemos nuestras posturas y nuestros caprichos. Que Dios les bendiga. Dejémonos abrazar hoy por la cruz del Señor.